están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Sí, yo sé, después de tanto tiempo que estuve ausente, regresé y estoy aquí para quedarme. En el video de hoy voy a estar respondiendo unas preguntitas que ustedes me hicieron por Instagram. Yo les había dicho que me iba a maquillar, me iba a alistar y a la misma vez iba a responder esas preguntas, pero resulta que ese video lo grabé ayer y no quedó el audio, o sea que se perdió, lo estoy volviendo a grabar hoy. Decidí solamente grabar el video de las preguntas y respuestas porque me di cuenta que no era tan fácil como yo creía. Mientras me estaba como maquillando, no me podía concentrar en responderle las preguntas, así que comencemos con el video. Hubieron tres chicas y me preguntaron prácticamente lo mismo, que fueron Luciana Botero, Katy Morales y Lady Jaramillo. Me preguntaron qué hacía para hidratar mi piel y mi cabello. Más o menos les voy a compartir como mis productos favoritos. En cuanto a mi piel, tiende a ser un poquito más seca, así que tengo que hidratarme extra, diría yo. Y les voy a mostrar las cremas que uso. Más o menos no les voy a mostrar absolutamente todo lo que uso porque eso es un video que vendrá después, que va a ser mi rutina del cuidado de la piel. Pero básicamente esta es la crema humectante que me gusta usar a mí. Es de la marca Laneige, no sé cómo se pronuncia, pero es muy buena, es ligerita, hidrata muy bien la piel y esta marca me encanta. Creo que es coreana, no estoy muy segura. De ellos mismos uso esta mascarilla para dormir, la uso como dos o tres veces por semana. Te la dejas para dormir, el otro día la piel amanece súper hidratada, muy bonita, como muy radiante. También me gusta usar con mi crema humectante este aceite de, creo que se llama en español rosa mosqueta, en inglés se llama Rose Hip Oil. La mezclo con esta hidratante que les digo y es demasiado buena. El otro día la piel me amanece súper suavecita, hidratada. Es excelente esa combinación. Como les digo, en el futuro vendrá un video donde les explico exactamente cómo me cuido la piel. En cuanto al cabello, yo ya les he dicho que me gusta usar mucho mascarillas naturales, como la de aguacate que les compartí aquí en mi canal, que les voy a dejar el video en algún lado de la pantalla. También me gusta mucho usar aceite de coco en el cabello, por ejemplo para dormir, me lo aplico y al otro día me lo enjuago. El de esta marca me gusta especialmente porque no es como los que venden en el supermercado, no sé por qué, porque en realidad si miras los ingredientes es solamente aceite de coco, pero este se absorbe mucho mejor, no me deja el cabello grasoso, se enjuaga más fácil. También lo uso en el cuerpo y se absorbe mil veces mejor que el que venden en la tienda, no sé por qué, no sé qué tiene. Y en cuanto a mascarillas para el cabello que se compran en la tienda, en este momento esta es mi favorita, es de la marca Living Proof, es muy buena, esa es la que más he estado usando últimamente. Y aparte de mascarillas y todo eso, les digo que la alimentación es esencial. Todo lo que nosotros comemos se refleja en el exterior, o sea que si estamos comiendo mal, de pronto se van a poner débiles las uñas, la piel reseca, el cabello no va a crecer tan rápido. Así que siempre si queremos estar saludables y tener un cabello saludable, bonito, uñas, piel, hay que alimentarnos muy bien. Y en cuanto a la pregunta que me hizo Lady Jaramillo, que si conozco algún remedio milagroso para que crezca el cabello, yo había puesto un video, los voy a dejar también aquí en una esquina de la pantalla para que lo vayan a ver. Los ingredientes que esa mascarilla contiene ayudan a que el cabello crezca más rápido, más sin embargo no creo que haya algo como que te vayas a tomar o te vayas a hacer que de la noche a la mañana va a hacer que el cabello crezca súper rápido, pero esas cosas ayudan. En mi opinión también ayuda a cortarse el cabello cada dos o tres meses y, como les dije antes, comer bien. A López0308 me pregunta que cómo hace para aprender a maquillarse, ya que le encanta pero termina como un payasito. Y la verdad es que lo más importante para aprender es practicar, practicar mucho, mucho. La primera vez te va a salir mal, la segunda vez te va a salir un poquito mejor, la tercera mejor, y de ahí en adelante solo vas a hacerlo mejor y mejor, así que la clave está en practicar. María Alejandra 2 me dice que quiere conocer mi cuarto de maquillaje y créanme que pronto vendrá un tour. La cosa es que no he terminado absolutamente todo, o sea que cuando esté listo les voy a hacer un tour de este cuarto. Estoy muy emocionada porque todo esto que ven aquí atrás lo armé yo sola, desde cero, los escritorios. Saúl me ha apoyado muchísimo, mi mamá también. Estoy muy feliz porque en realidad quería tener un cuarto así hace mucho tiempo y antes no había tenido la oportunidad, pero en esta casa que vivimos ahora teníamos un cuarto vacío y todo se dio, así que estoy muy feliz. Espero en un tour pronto. Tatiana Neira me pregunta que cómo conocí a Saúl. Y yo a Saúl lo conocí hace como 8 o 9 años, hace mucho tiempo, y nos presentó un amigo en común. La cosa es que cuando nos conocimos, Saúl tenía otra pareja y yo también, y no fue como que amor a primera vista ni nada así como que una historia loca. La verdad es que nuestra relación vino a surgir muchos años después, cuando ya estábamos solteros, y bueno, así fue que nos conocimos. Varios de ustedes me preguntaron sobre nuestra boda, que cómo había sido, que querían saber más, que les contara un poquito sobre ese día, y les voy a hacer la historia corta.
Saúl y yo llevamos ya un rato comprometidos, creo que eran más o menos 2 años. Siempre quisimos una boda como muy pequeña, muy íntima, y cuando nos poníamos medio a planear las cosas, vimos que se estaba volviendo algo muy grande y no era lo que nosotros queríamos. Queríamos algo que fuera básicamente concentrarnos en nosotros dos y en nuestra unión, no en otras personas y en muchos invitados. Hasta que un día decidimos que no queríamos esperar más y elegimos casarnos por lo civil en la corte. Ese día fue muy lindo, fue muy íntimo, con personas súper cercanas, y no fue así como que tuvimos que planear muchas cosas. Yo me puse un vestidito súper sencillo, Saúl se fue con un traje, estaba hermoso. Yo soy de las personas que cree que lo más importante no es una boda hermosa, sino un matrimonio hermoso, y afortunadamente eso es lo que Saúl y yo tenemos. Nos casamos el 20 de noviembre del 2017 y fue exactamente todo lo que yo quería que fuera. Y ahora lo que nos han estado preguntando hace tiempo, la pregunta más popular: ¿por qué dejamos de hacer videos, tanto en Qué Responder como en mi cuenta? ¿Por qué terminó YouTube? En resumidas cuentas, esto de los videos comenzó como un juego, comenzó con Qué Responder. Yo nunca pensé que se fuera a volver lo que se volvió en tan poquito tiempo, que fuéramos a tener bastantes seguidores. La verdad, cuando empezamos los videos los veían nuestra familia y nuestros amigos más cercanos, y luego comenzamos a crecer y a tener seguidores, y fue muy rápido. Y quiero que tengan en cuenta que en ese momento Saúl y yo trabajábamos tiempo completo, o sea que sacábamos de nuestro tiempo libre para hacer los videos. De un momento a otro, muchas personas nos comenzaron a exigir. Cuando pasaba un día que no subíamos un video, nos decían como que: ay, ¿qué les pasa? Ustedes tienen que subir videos, es su obligación, les vamos a dejar de seguir. What? Algo que comenzó como un hobby pasó a ser una obligación más, como un trabajo, sin recibir un sueldo. Yo creo que en mi caso eso hizo que yo le cogiera un poquito como de pereza. Si digamos estaba cansada, sentía: tengo que grabar un video porque es que si no me van a reclamar. Y no me parece que eso estuviera bien, y siento que eso en mi caso hizo que me alejara de los videos. Y no sé si Saúl piensa exactamente lo mismo que yo, pero yo creo que sí, porque fue como que los dos nos empezamos a alejar y empezamos a hacer cada vez menos y menos. Más sin embargo, no quiere decir que nunca volvemos a hacer videos, porque los dos incluso hemos hablado que queremos volver, solo que ahora nos queda muy difícil porque Saúl trabaja mucho desde muy temprano hasta muy tarde. Si en algún momento llegamos a regresar con los videos, sería cuestión de organizar bien nuestro horario, y yo creo que tomárnoslas más suave. No importa si hay personas que van a exigir, simplemente hacerlo cuando nos quede tiempo libre. No sé si para ustedes eso estaría bien o no les gusta. Por ahora no estamos grabando, pero no sé mañana. En cuanto a mi canal de YouTube, yo estaba grabando videos cuando tenía un trabajo que me quedaba tiempo libre, era flexible. Luego comencé a trabajar como agente de bienes raíces y fue un trabajo que me estaba quitando mucho tiempo, estaba demasiado ocupada, o sea que no me estaba dando tiempo de grabar videos, porque cuando tenía un poquito de tiempo libre estaba muy cansada, y la verdad, un video de YouTube lleva días. Así que comencé a alejarme, y cuando vi ya había pasado todo ese tiempo. Afortunadamente ahora tengo tiempo libre otra vez, por eso fue que decidí regresar a YouTube, porque es algo que me apasiona. La verdad, todo ese tiempo que no grabé videos me hacía mucha falta, es algo que disfruto mucho hacer. Así tomé mucho tiempo y así no me paguen, lo hago porque me gusta, y les tengo que confesar que los extrañé muchísimo todo este tiempo. Y bueno, eso fue todo por hoy, espero haber respondido todas sus preguntas y que les haya gustado este video. Si es así, recuerda darle deditos arriba y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Sé que últimamente había un problemita con YouTube, que no les está mandando notificaciones a todas las personas que están suscritas, no sé por qué, así que por si acaso, si tú estás suscrito pero no le has dado clic a la campanita de notificaciones, dale clic para que estemos seguros de que YouTube sí te va a notificar cada vez que yo suba un nuevo video. Por ahora no tengo ningún horario establecido, pero si me sigues en Instagram, por ahí les voy avisando. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo video, los quiero muchísimo. ¡Chao!